Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas y a todos. Soy Cristina Maroy y os quiero dar la bienvenida a este evento online del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, impulsada por Esclerosis Múltiple España y co-creado en colaboración con sus entidades miembros. Antes de nada, tanto en nombre de Esclerosis Múltiple España como en el mío propio, os quiero dar las gracias a todas las personas que nos estáis siguiendo desde España y desde vuestras casas, pero también desde diferentes puntos del mundo. Así que mandaros un iba a decir muy caluroso abrazo y afectuoso abrazo porque estoy en Galicia y aquí sí que verdaderamente hace muchísimo calor. Así que un beso y un abrazo para todos y para todas. Bueno, sabemos que vivimos en tiempos muy cambiantes, cambiantes para cualquier tipo de persona, pero no tanto para todos aquellos que padecemos esclerosis múltiple, ya que día tras día, mes tras mes, año tras año, vemos que no encontramos ningún cambio ni mejora en nuestra enfermedad, en la esclerosis múltiple, en esa enfermedad de las mil caras. Y no es fácil porque a menudo nos enfrentamos a barreras que nos llevan a soledad y aislamiento social. Sí, damas y caballeros, incomprensión, desconocimiento, estigma, falta de flexibilidad laboral, también acceso limitado a recursos para mejorar nuestra calidad de vida y un larguísimo etcétera. En el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple que se celebra este sábado 30 de mayo, necesitamos estar más juntos que nunca para que nadie tenga que enfrentarse a esta enfermedad en soledad. Precisamente la campaña del Día Mundial de la Esclerosis Múltiple de este año, bajo el lema #ConexionesEM, quiere derribar esas barreras que crean soledad y aislamiento en las personas que padecemos esclerosis múltiple. Por ello, el propósito de este espacio es actuar como plataforma de conexión entre las personas relacionadas con la esclerosis múltiple. Es un espacio online donde dar voz a pacientes y a profesionales sanitarios y sociosanitarios para que todos juntos logremos romper esas barreras sociales y que nadie, especialmente en estos días que estamos viviendo tan difíciles, tenga que enfrentarse en soledad a la esclerosis múltiple. Y es que recordemos que estamos hablando de una de las enfermedades más comunes del sistema nervioso central. Afecta a 2,5 millones de personas en todo el mundo y a 55.000 personas en España. Y como estamos hablando de conexiones, de ese aislamiento social, de no estar solos, yo aquí en esta presentación que estoy haciendo me siento un poco sola. Yo necesito de alguien a mi lado y quiero dar la bienvenida a una persona maravillosa y que trabaja muchísimo para que personas como yo que padecemos esclerosis múltiple tengamos mejor calidad de vida. Así que damos la bienvenida a una persona maravillosa que es Pedro Carrascal. Pedro Carrascal, que es director de Esclerosis Múltiple España. Pedro, un placer enorme verte. Hola, buenas tardes, gracias Cristina. Bueno, ¿Cómo estás, pues Pedro? muy bien, pues encantado. Quería también compartir contigo este espacio de bienvenida y aprovechar para dar la bienvenida a Conexiones M, Juntos Construyendo el Futuro, a toda esta gran comunidad de esclerosis múltiple que hoy está aquí conectada, que es precisamente lo que buscábamos con el lema del Día Mundial de este año, estar conectados. Aunque, como decías, la realidad del COVID ha provocado que no, bueno, muchos cambios y que, por ejemplo, no puedan celebrarse las reuniones de actualización sobre esclerosis múltiple y características de cada año del movimiento asociativo. En Esclerosis Múltiple España, junto con nuestras asociaciones y fundaciones, hemos pensado que era una oportunidad única para podernos juntar todos de forma virtual. Bienvenidos, bienvenidas, pues, a este punto de encuentro promovido por el movimiento asociativo de la esclerosis múltiple. A esto, precisamente, dedicamos nuestros esfuerzos cada día, a juntarnos, a apoyarnos y a mejorar nuestra calidad de vida en definitiva. Las asociaciones, además, somos un gran punto de encuentro entre nuestros profesionales sanitarios, administración y sociedad con las personas con esclerosis múltiple. Esto pretendemos con este encuentro, compartir y construir el futuro juntos. Un futuro cada vez con mejores perspectivas gracias a la rehabilitación integral y al avance de la investigación médica y sociosanitaria. Y un futuro en que seguiremos logrando el reconocimiento de nuestros derechos y una mayor protección social para las personas que viven con esta enfermedad y sus familias, como siempre venimos reivindicando. Quiero dar las gracias a todos los que lo habéis hecho posible, en definitiva, Ministerio de Sanidad, Industria Farmacéutica, donantes de EME y, por supuesto, a nuestras asociaciones. Mil gracias a todas, a todos. Y como decías, Cristina, que nadie tenga que enfrentarse en soledad a la esclerosis múltiple. Bienvenidos.
Sin duda, muchísimas gracias, Pedro. Un placer escucharte, pero decirte que tenemos que seguir, Pedro, porque tenemos muchísimas cosas interesantísimas que vamos a tener hoy que nos interesan a nosotros, a los pacientes con esclerosis múltiple, pero sí a todas las personas que nos están escuchando, como bien decía, desde España y diferentes puntos del mundo. Muchísimas gracias, Pedro. Un placer. Bueno, pues en la próxima hora y media que vamos a estar juntos, vamos a escuchar diferentes expertos que nos hablarán de distintas disciplinas. Y también vendrán desde diferentes puntos de España y nos hablarán sobre las consecuencias que ha tenido el COVID-19 en la calidad de vida de las personas que padecemos esclerosis múltiple. ¿Cómo ello ha podido repercutir en la manera de rehabilitación o en el estado emocional de muchas de estas personas, de muchos de nosotros? Daremos a conocer el impacto clínico que ha tenido este virus en la esclerosis múltiple durante estos últimos días del COVID-19, de este aislamiento, y los últimos datos de registro, así como las principales novedades en torno a los avances de la esclerosis múltiple. Pero antes de empezar, para haceros partícipes a todos y a todas que estáis ahí viéndonos desde vuestras casas, deciros que podéis hacer vuestras preguntas desde nuestro canal de YouTube, ¿vale? Y también para aquellas personas que sean pues muy activos en redes sociales, también compartir, por favor, vuestros comentarios o mensajes de apoyo al día de la esclerosis múltiple bajo el hashtag ConexionesEM. Así que, por favor, os quiero ver muy activos, queremos ver ahí que todos también estáis participando. Y ahora sí, damas y caballeros, daremos paso a los expertos que nos acompañan esta tarde, empezando por el bloque sobre calidad de vida. Así que empezamos por el bloque 1, conectando con la calidad de vida en tiempos de coronavirus. Sin duda, el coronavirus nos ha cambiado la vida a todos y a todas, empezando por nuestras rutinas diarias, nuestro trabajo, nuestra manera de socializarnos. Y precisamente yo diría que nos ha alejado de la realidad a la que estábamos acostumbrados. Y de hecho, y el hecho de que todos, en cierto modo, alguno, viéramos alteradas nuestras conexiones. Conexiones con el mundo exterior, conexiones con nuestras familias, conexiones con nuestros amigos, en definitiva, con la gente, conexiones que nos hacen sentirnos vivos y que son esenciales para nuestra salud, tanto física como mental. Mientras que en algunas asociaciones y fundaciones se han visto obligadas a interrumpir su actividad, otras han realizado una enorme tarea y un enorme esfuerzo para adaptar sus sistemas de atención, apoyo, asesoramiento y rehabilitación durante estas largas semanas. En su gran mayoría han mantenido canales de comunicación abiertos con socios, usuarios y con personas que padecemos esclerosis múltiple y que hemos tenido que recurrir a ellas. Pero para hablarnos del impacto físico y de la rehabilitación, nos acompaña esta tarde Laura García Ruano, que la vamos a tener ahora mismo en unos minutos. Ahí está con nosotros en la Hola. pantalla. Muy buenas tardes, Laura, un placer. Buenas tardes. Bueno, pues os voy a presentar a Laura. Laura es fisioterapeuta, experta en rehabilitación y coordinadora del equipo de fisioterapeutas en la Fundación de Esclerosis Múltiple Madrid desde hace 19 años. Nos hablará sobre el impacto de la crisis sanitaria en la calidad de vida de las personas con esclerosis múltiple y nos presentará un nuevo enfoque desde el ámbito de la rehabilitación. Así que, Laura, bienvenida y cuando quieras, este tiempo es tuyo. Muchas gracias. En primer lugar, quería agradeceros a EME España que hayáis contado conmigo como voz de las entidades de pacientes y del resto de compañeros a los que represento hoy aquí. Y tenemos un día mundial, más mundial que nunca, ¿no? Como han dicho, porque nos están escuchando desde un montón de sitios. Muchas gracias por la atención. Vamos a intentar analizar cómo está afectando todo este proceso a la rehabilitación. El título de mi charla es Reinventando la rehabilitación, porque realmente hemos sufrido un proceso de ver qué estábamos haciendo y cómo lo teníamos que cambiar de un viernes a un lunes completamente la manera de actuar que estábamos llevando en nuestros centros de las entidades de pacientes. Si me pasas, por favor. Un poco, ¿qué queremos transmitiros? Pues sobre todo que el COVID nos ha cambiado un montón, como decimos, pero no nos ha parado. Desde las entidades, lo que hemos hecho ha sido reinventarnos en atención remota. Ha habido dificultades, os lo adelanto, pero creemos que al final hemos conseguido nuestra idea de permanecer conectados con los usuarios y con las personas con esclerosis y no dejarlas más aisladas de lo que ya el confinamiento estaba generando.
Por empezar, siempre se ha resaltado desde los primeros momentos del brote de la enfermedad, del coronavirus, quería decir, todos los médicos han hecho mucho hincapié y las sociedades científicas en que en la mayoría de los casos el tratamiento permanecía igual, el tratamiento farmacológico. ¿Por qué? Porque al final esto es un añadido, pero nuestro estado basal necesitaba, el estado basal de los usuarios necesitaba ese fármaco. Igualmente, desde las entidades hemos creído muy importante recalcar que la rehabilitación es necesaria, que la atención integral física y mental no se podía parar porque hubiera aparecido la epidemia, porque tenemos el convencimiento de que es una herramienta vital para mantenerle la calidad de vida, más allá, no es ya un hábito saludable, una recomendación como se nos hace de manera genérica de mantener unas rutinas saludables de actividad física, de estimulación cognitiva y social, no, es que es un tratamiento muy específico y que en ocasiones es muy necesario a unos niveles básicos de la vida diaria. Entonces, sabemos que es necesario y que sí, paraba, se iba a notar mucho su ausencia. ¿Y esto a qué nos ha llevado? Pues nos ha llevado a saltar, como está esa persona del dibujo, de la foto, a saltar la brecha digital que siempre montamos, o sea, teníamos mucha reticencia, sobre todo porque pensábamos que iba a ser muy difícil de salvar en algunas ocasiones, pero no hay nada como la necesidad para verte obligado a superar esa barrera y ese obstáculo y conseguir ver a la tecnología como un aliado, que es lo que en el fondo es la conclusión de toda esta situación. Para que os hagáis una idea, desde el estado de alarma he sacado una estadística de la Fundación de Madrid, que es donde yo trabajo, y estamos realmente tratando a más o menos casi las mismas personas que antes de la pandemia, lo que quiere decir que toda la actividad asistencial y todos los contactos de consultas y tratamientos en su mayoría se han visto mantenidos de manera remota. Y claro, diréis, ¿cómo se hace una sesión de fisioterapia online? Pues ahí os he agrupado un poco los tres tipos de, o sea, las tres niveles de dificultad que nos hemos encontrado a la hora de adaptarnos a lo online, porque realmente casi todos podemos imaginarnos una sesión de psicología por Skype o una estimulación cognitiva mediante herramientas como NeuroNap, que ya se venían usando antes del virus, o una consulta de trabajo social sobre algún recurso o con la enfermera sobre alguna duda. Pero claro, ¿qué ha pasado? Que hay muchas terapias físicas que necesitas tener recursos para tanto de movilidad como de material. Al final lo que hemos hecho ha sido una adaptación casera, que tampoco viene mal porque hemos encontrado espacios en las casas y materiales con los que trabajar. Y eso se debe a la gran imaginación y al gran esfuerzo que han hecho tanto los usuarios como los profesionales, los terapeutas ocupacionales, los logopedas. Y claro, efectivamente, ha habido algunos que han sido especialmente difíciles de adaptar, como han podido ser, porque no se podía, la terapia acuática, terapia con exoesqueleto, las entidades que disponen de él. Y luego hay otras que incluso se han hecho cuidados de enfermería online, guiando a un familiar para hacer una cura de una herida. O sea, la telemedicina que se veía un poco lejos, ¿no? Los telecuidados, al final se han instaurado por necesidad. Incluso se han hecho sesiones de fisioterapia de suelo pélvico. Es decir, que todo dentro de un orden se ha podido mantener con más o menos limitaciones. Si tuviera que poner un pros que hemos encontrado, es más fácil asistir a la sesión, es más fácil llegar, no gastas tiempo en desplazarte, hay menos absentismo, hay más facilidad de horario, nos volvemos eso más creativos y más individualizados aún al estar en el entorno de la persona. Y en contra tenemos la intimidad, porque hay terapias como la psicología que necesitan un grado de privacidad que desgraciadamente no en todos los hogares se puede conseguir, y en las terapias en las que necesitamos tocar, pues efectivamente nos hemos visto más limitados. Y pasamos, si queréis, y otra cosa que era para nosotros muy, muy importante era mantener las conexiones que veíamos que ya nosotros mismos nos estábamos aislando por obligación porque estábamos en una situación de confinamiento, pero vosotros estabais al otro lado y queríamos saber qué necesitabais, porque según las circunstancias de cada uno, las necesidades son muy variables y no, en una situación normal teníamos claro qué necesitabais, pero ahora, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo os estáis apañando? Esta ha sido un poco la pregunta que hemos generado con un clima de confianza, pues de que nos conocemos, del trato diario, y hemos intentado entrar en los hogares y preocuparnos por la persona que tiene esclerosis y por sus convivientes, y a veces por sus cuidadores que se han convertido en convivientes gracias al confinamiento. Y ese clima es ese de confianza es en el que nos hemos movido para poder pues generar
o sea, soluciones a todas las necesidades nuevas que aparecían por el confinamiento. Me consta que muchas entidades han reforzado su servicio de psicología. Se veía venir que esto es algo que nos va a dejar una huella y un impacto. Entonces, se han instaurado distintas mejoras o refuerzos. Nosotros, por ejemplo, lo que hicimos fue habilitar un teléfono para que llamase toda aquella persona que se sentía superada por la situación y que pudiesen consultar con un psicólogo si lo que estaban sintiendo era lo estaban gestionando bien o necesitaban alguna herramienta. Y otro punto muy importante que preocupa mucho a las personas con esclerosis es el contacto con su doctor, con su neurólogo. Sobre todo al principio, que se vivió ese gran momento de saturación y de crispación, era muy difícil ponernos en contacto con los hospitales, los médicos estaban hasta arriba, y pensamos que la campaña En Consulta, que es una iniciativa que lo que busca es acercar las preguntas de los usuarios a su propio neurólogo, que sean contestadas de manera individual y luego todas aquellas que considerábamos que eran de interés, que eran muchas o casi todas, publicarlas en redes para que ver si podían solucionar las dudas de otras personas. Creemos que esta campaña que se ha hecho, pues, por ejemplo, en Madrid, ha sido muy, muy importante y lo han valorado muy bien las personas por acercar en ese momento de poca comunicación a los médicos con los usuarios. Esto siempre lo hacemos realmente, siempre que podemos lo facilitamos, pero ahora ha sido más necesario que nunca. Además, las entidades han intentado de ser una fuente fiable de información y de consejos de salud ante tanto peligro de bulos y de ideas contrariadas que cada día cambiaban. Hemos intentado ser una fuente fiable de información contrastada y para aconsejar cosas que realmente os sirviesen. Y por otra parte, pues como siempre está en el equilibrio, hay que estar en contacto con los organismos responsables, porque al final ellos son los que nos han ido también dando la pauta, aunque a veces nosotros nos hemos adelantado un poco a lo que nos han ido pidiendo. Entonces, todas estas medidas, o un poco estas y otras, han sido la manera en la que hemos intentado desde las entidades mantener la conexión y que nada de, o sea, dentro de lo posible, el confinamiento no nos generase un aislamiento superior al habitual. ¿Y de esto qué sacamos? Pues sacamos también una visión de futuro. O sea, ¿a partir de ahora qué? ¿Cuál es la ecuación? ¿Cuál es el resultado, ¿no? Tengo esclerosis, no, he podido pasar COVID, no sé si lo voy a pasar. ¿Qué va a pasar en el futuro con las personas con esclerosis múltiple y con la situación del COVID sobreañadida? Pues nos han dicho muchas veces que intentemos rescatar lo positivo, que se dice fácil, pero luego hay que darle otra vuelta. Creo que todos hemos aprendido cosas nuevas, hemos flexibilizado nuestra mente, que a veces nos cuesta mucho, pero no ha terminado. Esto es una carrera de fondo y hay que mantenerse muy atento a todo lo que nos va a llegar después, que va a seguir estando relacionado con la situación inicial. La telerehabilitación ha llegado para quedarse, para coexistir y para ser un añadido a lo que ya hacíamos previamente. Todas estas, veíamos, había huecos a los que no llegábamos. Realmente en una provincia en la que hay mucha diseminación espacial, si pones un centro de rehabilitación va a ser muy complicado que todo el mundo llegue. O en una ciudad gigante como Madrid o Barcelona, en la que los trayectos son larguísimos. Se va a optimizar. Esto va a permitir que gente que está muy lejos no se quede sin su atención. Y igualmente, siempre incidimos mucho en la continuidad de los tratamientos rehabilitadores porque creemos en que la rehabilitación mantenida es la mejor manera y la más eficaz. Y siempre, pues, vacaciones, viajes, momentos en los que no te puedes desplazar, ahora los vamos a poder salvar. Y además hemos descubierto o hemos redescubierto que contactar con un montón de gente a través de los medios telemáticos es mucho más fácil. Y nos vamos a poder enriquecer, seguir formando, haciendo seminarios, haciendo reuniones para familiares, para usuarios. Todo esto lo tenemos ahora al alcance de un clic y ahora lo tenemos como mucho más presente y funciona mucho mejor. Y aunque al principio todos nos hemos sentido un poco como Manolito, porque parecía que desde marzo hasta hoy no nos habíamos enterado de nada, creo que sí que hemos sacado ese aprendizaje, que es lo que tenemos que seguir implementando en el futuro. Nuestro desafío de nueva normalidad no es uno, es tantos como personas con esclerosis nos lleguen con su nueva realidad y con su nueva normalidad. ¿Esto qué va a implicar? Va a implicar problemas derivados de la falta de movilidad. Efectivamente, estar metidos en casa nos ha generado un problema de movilidad y falta de estimulación física y cognitiva
bastante importante, nos ha provocado y nos provocará consecuencias en el plano laboral, en la dinámica familiar. Todo esto lo vamos a descubrir cuando empecéis a venir y luego también a medio y largo plazo, porque, como he dicho, no va a ser algo limitado en el tiempo. Abrimos el día 1, el centro va a empezar a funcionar en su plan de desescalada, pero esto lo vamos a arrastrar al futuro. Quería dar un segundito antes de la pregunta que me olvidaba. Sí que quiero dar las gracias de una manera súper especial a todas las personas que estamos en esto, porque sin el esfuerzo de los familiares y de los usuarios hubiera sido imposible implementar todo esto que hemos estado haciendo estos 3 últimos meses. Sin el esfuerzo de los neurólogos y su vocación de ayuda, de comunicarse y de estar al otro lado, tampoco hubiera sido posible. Y luego todos los compañeros y profesionales de las entidades, sus directores, han hecho inversiones, esfuerzos en tiempo y en esfuerzo, sobre todo en tiempo y en esfuerzo personal, para que esto saliese adelante, y no quiero dejarme a nadie por dar las gracias. Pues qué interesante, Laura, muchísimas gracias a ti, y realmente que nadie debería enfrentarse solo y en soledad a esta enfermedad, pero bueno, nos has ayudado muchísimo en materia de rehabilitación, que nos has demostrado que podemos estar conectados y adaptarnos a estas circunstancias nuevas que nos están saliendo, así que muchísimas gracias. Y si te parece, vamos a dar paso a esta tanda de preguntas. En este caso va a estar con nosotros Jacobo Caruncho, que aparte de amigo es periodista y tiene esclerosis múltiple al igual que yo, y nos va a hacer unas cuantas preguntas también súper interesantes y que estaremos ahí pendientes de ti, Jacobo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Cristina. Hola, Laura. Hola, Jacobo. ¿Qué tal? Pues aquí estuve escuchando a Laura. Lo primero, bueno, agradecer a Esclerosis Múltiple España por contar conmigo y por ello, por contar con la voz de los pacientes. Y a Laura, que me ha parecido súper interesante la ponencia, y creo que me quedo con ese mensaje positivo y esperanzador, ¿no?, para las asociaciones y para los pacientes. Y te quería preguntar que durante estos 2 meses de confinamiento las asociaciones han estado cerradas, algunas se han podido adaptar, ¿no?, a la teleasistencia, a esa telerehabilitación, pero hay gente que quizás ha dejado de recibir esos servicios, ¿no?, durante estos 2 meses. ¿Cómo puede haber afectado la COVID-19 en este sentido? Y si crees que es urgente, porque hablabas de que el día 1 reabrís en la fundación, si es urgente que las asociaciones intenten retomar ya esa nueva normalidad, ¿no?, de la que se habla. Pues, a ver, Jacobo, yo creo que es urgente, pero más que urgente yo diría es necesario. O sea, es nuestra labor ayudar, y no podemos dejar que la urgencia nos haga cometer errores. Ante todo, hay que tomarlo todo con prudencia, precaución, y sí que creemos que si ponemos en la balanza el riesgo y el beneficio, compensa acercarse a hacer rehabilitación. Pero hay que evaluar caso a caso y siempre mantener unas medidas que cuesta mucho implementarlas, pero con unos protocolos de seguridad que nos garanticen al máximo que no vamos a ser un riesgo. Y claro que ha influido, al final sí que hay gente que se ha quedado fuera por distintos motivos, pero siempre yo creo que nuestra labor, más allá de lo asistencial, está en estar conectados, y de esa manera se ha llegado a muchas personas que no veían la telerehabilitación como una opción, pero si les ha estado llamando, mandando emails, el contacto no se ha perdido. Claro, y habláis de la telerehabilitación, ¿no?, y que también ya es una visión de cara al futuro, ¿no?, y que quizás abre nuevas puertas para acceder a los pacientes. Pero habrá gente que no tiene acceso a internet o que no está adaptada a las nuevas tecnologías. Entonces, ¿sí crees que eso puede suponer una brecha y producir incluso aislamiento, ¿no?, de esas personas? Pues sí, Jacobo. Es que al principio, las 2 primeras semanas de todo esto, realmente lo que hicimos fue un acompañamiento a la tecnología desde cero. O sea, un nivel -1 de principiantes, porque había personas que no tenían conexión, se tuvieron que dar de alta en internet, personas en las que iniciaron una conversación por Skype o hacer una videollamada se les hacía un mundo. Hemos hecho tutoriales, vídeos, sesiones completas de objetivo funcional, porque al final es una de las tareas más importantes en este mundo en el que vivimos, saber conectarnos. Y quizá antes no se le daba esa perspectiva, ¿no?, entre las actividades de la vida diaria, no las básicas, pero un poco las más avanzadas, no trabajábamos tanto esto, y quizá lo tengamos que meter en nuestros objetivos de tratamiento a largo plazo y de cada persona, que todos
de alguna manera sepan manejar medios de comunicación remota, empezando por un móvil, que en eso creo que casi todos estamos ahora mismo ya en un nivel bueno. Pues sí, claro, pienso sobre todo en la gente mayor, ¿no? En ese caso, que igual le cuesta más. Claro, sí, cuidadores, hijos, sobrinos, algún vecino y luego nosotros mismos. Pues ponerte con él. A ver, enséñame tu pantalla, ¿qué estás viendo? Enséñaselo, o sea, al final, a través de una tercera persona, que muchas veces sí que hemos necesitado, hemos conseguido pues eso, que las personas sepan reproducir un link, abrir un audio y esas cosas sí nos han pasado. Hemos tenido que tirar de terceras personas a veces. Claro, hablas de esas terceras personas, hablas de los cuidadores. ¿Qué papel han jugado, ¿no?, esas personas en estos meses de encierro en casa? Tiene que ser súper importante, supongo. Sí, han sido, en ocasiones han sido nuestras manos y nuestros pies. Han hecho la parte, en personas que no son tan autónomas y que necesitan ayuda en el día a día, han hecho de coterapeutas y ha habido familiares y cuidadores que realmente han aprendido muchísimo y ya estaban involucrados antes, pero esa vivencia desde cerca, o sea, desde sentirte tú que estás ayudando a la persona a la que cuidas, ha estrechado vínculos y ha generado a veces, o sea, aún más confianza y aún más comprensión de estos a lo que tú te enfrentas cuando vas a rehabilitación, ¿no? Hay veces que el papel del cuidador, el familiar, bueno, te acompañe, me voy a tomar un café, pero estar dentro de la terapia y vivir la dificultad y la ayuda que necesita cada persona, creemos que ha generado pues eso, un puente y ha estrechado un lazo muy bonito tanto entre el cuidador y el cuidado como con los terapeutas. Y es verdad que han sufrido mucha sobrecarga. Hay que dar mucho las gracias porque han sido también totalmente entregados, pacientes y han hecho un esfuerzo brutal. Y también hemos hecho material específico para ellos. O sea, hemos incluso hecho vídeos para que ellos estirasen un poco, se sintiesen mejor, tuviesen ellos también unos consejos de salud enfocados a cuidarse. Porque si ellos no están bien, no van a poder cuidar. Sí, eso de cuidemos al que cuida, ¿no? Que decimos tanto. El eslogan. El eslogan. Y quería preguntarte, esto igual ya es un poco más personal hacia ti, hacia tu persona, pero como trabajadora, ¿no?, de la rehabilitación con los usuarios, a nivel personal, ¿qué es lo más difícil, ¿no?, de esta nueva realidad, de la teleasistencia, de no tener ese contacto físico con el paciente, con la persona afectada? Pues no poder tocar. Un fisio que no puede tocar. Yo creo que ese contacto físico nos falta a todos. Nos falta para saludar a un amigo, pero nosotros que somos unas personas que facilitamos el movimiento con las manos, hay veces que tocábamos la pantalla porque se te van las ganas de intentar ayudar, corregir y un poco darle tu ayuda, ¿no?, que es lo que sabes hacer. Pero también compensa mucho porque es una alegría ver a la gente. En estos días, hacer sesiones con algunos usuarios ha sido una manera de alegrarte el día, ¿no?, y de tener ese contacto personalizado con los demás que tanto necesitamos. Es como que estás sacando la parte más final, ¿no? Sí, porque al final ves que lo terapéutico, los aparatos, los materiales, la electricidad, todo lo que utilizamos habitualmente, se necesita, pero hay veces que solo con estar al otro lado, escuchar y saber dar una buena réplica es igual de terapéutico muchas veces que todo lo demás. Pues nada, chicos, sabéis que nos encantaría escucharos toda la tarde, pero el tiempo aquí nos está apretando y tenemos que seguir adelante. Unas gracias inmensas para los dos, os mando desde aquí, Jacobo, un beso enorme, 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 a ti también, Laura. Y si os parece bien, pasamos ya a la siguiente parte, que bueno, en este caso vamos a hablar sobre el bienestar mental. Hemos hablado de rehabilitación y ahora el bienestar mental. Pues para eso damos la bienvenida a Sandra Sánchez, que está hoy con nosotros. Sandra, ¿qué tal? Ahí ahora te vemos. Vamos a ver. Sí, mira, en posición. Sí, lo ves. Claro que sí. Ay, me encanta esa posición. Es fantástica. Bien al pelo, totalmente, Sandra. Bueno, deciros que Sandra es psicóloga experta en esclerosis múltiple desde hace 14 años en la Asociación de Esclerosis Múltiple del Baix Llobregat. Muy buenas tardes, Sandra, así buenas que tardes. Este espacio es tuyo para que nos expliques y nos cuentes, que tenemos muchísimas ganas de escucharte. Perfecto. Pues muchas gracias, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos y por darnos esta oportunidad a Esclerosis Múltiple a España y a todos los colaboradores.
Dejarme el peso en la espalda de representar a todos los profesionales de la psicología que estamos al lado de la gente con esclerosis múltiple y que seguimos apoyando desde el movimiento asociativo, que queráis o no, pues se ha visto un pelín impactado, un mucho impactado por la COVID-19. Es un movimiento asociativo que en principio nos mantenía en contacto, nos permitía una socialización, nos permitía estar junto con estas personas que ahora pues nos hemos visto obligadas a readaptarnos en nuestras relaciones del día a día. En una primera diapositiva os he puesto a lo que ha dicho Laura anteriormente, a todos esos efectos físicos que queráis o no, se han visto impactados por un confinamiento que se nos ha impuesto por la situación que estamos pasando, hemos tenido más fatiga, entorpecimiento a la hora de movernos, lo ha explicado Laura perfectamente. Pues todo eso, ¿qué es lo que nos conlleva? Pues nos conlleva diferencias en el trato con los demás y un sobreesfuerzo que antes el paciente con esclerosis múltiple no tenía que hacer. Es decir, no tenía que hacer ver posiblemente que estoy bien de forma continua y las 24 horas y de convivencia continua, porque siempre había algo que nos daba un break en nuestra enfermedad, que ahora evidentemente no está así. Evidentemente cosas que ocultábamos porque no queremos preocupar a la gente que está a nuestro alrededor, pues se han puesto en evidencia. Y esto, quieras o no, pues impacta en el carácter de las personas y en la manera de ser de ellas. Los espejos que tenían en la asociación, espejos me refiero a las personas afines, los otros socios de la asociación que les hacían de espejo y les hacían de feedback de cómo me encuentro, cómo no dejo de encontrarme y demás, pues quieras o no, esto se ha visto también alterado. Y emocionalmente no se ha llevado del todo bien. Desde la asociación del Baix Llobregat han tenido la oportunidad de tenerme al otro lado de un teléfono y también hemos reconvertido unas terapias de grupo en terapias online, ¿no? Pero esas evidencias de enfermedad están ahí y queráis o no, se han convertido también en un sentimiento de soledad, de no poder relacionarse con los demás. La cultura española es una cultura muy carnal, muy de contacto, y ahora no lo tenemos. Tenemos que reconvertir todo esto. En la siguiente diapositiva, como veréis, actualmente, como digo, en tiempos de COVID, actualmente hemos tenido que reconvertir el contacto. No lo tenemos exactamente igual, es online. El seguimiento se ha convertido online de la enfermedad. También el ejercicio. Me consta que estaban haciendo yoga online también. Es decir, un grupo de pacientes de la asociación que, genial, fantástico, maravilloso, acompañando esa rehabilitación, como ha comentado Laura, que se había tenido que convertir en algo también online. La terapia, por supuesto, también se ha visto afectada a convertirla online, ya estaba en el caso de algunos pacientes y nos hemos sumado la gran mayoría, y la asistencia, evidentemente, también online. ¿Qué es lo que también tenemos? Pues una dependencia de los otros, aún más, porque no puedo salir, porque no puedo desplazarme yo. Lo que podía hacer, ahora no lo puedo hacer. Esto, aunque creáis que no, también nos ha venido muy bien, porque nos costaba, como pacientes con esclerosis múltiple, pedir ayuda y pedir lo que necesitábamos en un momento determinado. Ahora tengo que pedirlo. Y lo tengo que pedir con su nombre, sus apellidos y tal como lo quiero y de la manera que lo quiero. Es una manera más de aprender a ver cómo puedo en un momento determinado pedir esa ayuda que a veces la debería haber pedido y no lo he hecho. Y sobre todo ha habido una paradoja, y es que en algunos casos nos hemos convertido en cuidadores de los que nos cuidaban, porque la gente que nos cuidaba también era personal de riesgo. Con lo cual ha habido aquí una especie de inversión de papeles e inversión de roles bastante importante y difícil de seguir.
¿Qué nos llega ahora a partir de aquí? Dices, ¿y a partir de aquí qué va a pasar? Pues bueno, vamos a tener... os he dejado ahí una frase de la socióloga María Ángeles Durán, que decía que lo que os comentaba antes, ¿no? Que la sociedad española es famosa por su carnalidad, es decir, nos abrazamos y necesitamos de ese abrazo, necesitamos tocar, sobre todo decía Laura, para hacer un ejercicio necesito tocar. Yo también era una de las personas que necesito tocar para saber que todo está bien y ahora pues bueno, voy a tener que reconvertir. Es decir, voy a tener que modificar ese contacto. ¿Qué quiero decir con modificar ese contacto? Pues que vamos a tener que adaptarnos todos, no solamente en el contacto de la persona a la persona, sino en la manera en que el paciente de esclerosis múltiple sale a la calle. Es decir, pensad que muchas veces somos muy echados para adelante, pero muy echados para adelante. Y la cuestión es el yo puedo solo. Y en el yo puedo solo... no tengo en cuenta que mi equilibrio en esclerosis múltiple es el equilibrio en esclerosis múltiple y ahí lo tenemos. La cuestión es que muchas veces nos caemos y nos van a levantar manos, que o me voy a agarrar a sitios que no sabemos y hay que ir modificando el contacto y modificando la manera en que voy a tener que salir a la calle. También necesitamos el contacto con los demás, con lo cual vamos a modificar las rutinas, pero no vamos a dejar esas rutinas. Es decir, si no puedo el contacto físico, va a poder ser el contacto online, si no el contacto telefónico. Y si no, ya veremos cómo lo haremos. Pero sí está claro que eso lo vamos a tener que modificar para poder sentirnos bien en un momento determinado. Y luego tenemos también, como digo aquí, debemos volver a la autosuficiencia conquistada, ¿no?, por la realidad actual. Autosuficiencia, entendedme, en el sentido de yo puedo con determinadas cosas y no necesito por qué tener una ayuda que ahora no me corresponde, ¿vale? Esa autosuficiencia, esa independencia a la hora de hacer las cosas, ¿vale?, también está en la búsqueda de un espacio propio. Es decir, ahora mi espacio... Mi zona de control se ha visto invadida por las personas que convivimos las 24 horas en casa. Y no solamente eso, nos hemos desplazado a domicilios donde sabemos que podíamos pasar con facilidad un confinamiento. Vamos a tener que volver en un momento determinado a la estabilidad que teníamos antes, el espacio personal que teníamos antes para desarrollarnos independientemente como hacíamos antes. ¿Modificándolo? Sí, pero como hacíamos antes, es decir, no creando personas dependientes antes de tiempo cuando no lo son. Y otro de los puntos importantes también, que uno de los últimos puntos es aceptar la ayuda que nos han brindado y seguir pidiendo esa ayuda que nos hemos visto obligados a pedir y sobre todo aportar lo mejor que tenemos, que somos nosotros mismos. Es intentar no perder aquella identidad que teníamos ganada antes de todo este vorágine de la COVID-19. Pues en principio hasta aquí habría llegado mi exposición. Nos ha encantado, Sandra, de verdad. Mira, estaba hablando de esa necesidad de tocar, madre mía. Qué barbaridad, ¿eh? Parece mentira que tengamos esa necesidad nosotros, como bien hablabas, que los españoles somos tan tocones, sí, ¿no? Pero yo bueno, yo lo soy mucho, se lo pueden decir mis pacientes, yo soy muy tocona, lo siento. Todos, nos está costando horrores, pero bueno, reconvertir, hay que modificar esa manera de contactar, de socializar, etcétera, y lo importante de esa salud mental para todo el mundo y más para nosotros afectados con esclerosis múltiple. Tenemos muchísimas dudas seguramente y preguntas, para ello hoy tenemos con nosotros a María Segura, que María es filóloga con esclerosis múltiple, también una maravillosa mujer que tenemos hoy con nosotros. Y hola. Así que María, este tiempo también es tuyo para hacerle esas preguntas a Sandra, todo lo que te haya quedado ahí en el tintero, que digas tú, me interesa saber esto, lo otro, pues ahí, es tu momento. Muchas gracias, María. Cristina. Hola, Sandra. Hola, Cielo. Primero, gracias por haberme invitado y tengo un par de preguntas que... en realidad, más o menos ya las has tocado, Sandra, pero me gustaría saber un poco más. Hay ocasiones en las que el paciente con esclerosis múltiple lleva muchísimos años conviviendo con la enfermedad,
y no ha visto nunca necesario acudir a un psicólogo o lo ha hecho de manera puntual al comienzo. En estos momentos, en estos meses que hemos estado todos encerrados, ¿has tenido casos de pacientes que han visto necesario acudir al psicólogo o se ha visto reforzada esa relación con el psicólogo? Pues sí. Y al contrario también, es decir, gente que hacía tiempo que no teníamos noticias de ellos y que en un momento determinado el confinamiento se les ha hecho un mundo y han decidido que necesitaban un apoyo para poder tirar hacia adelante y un apoyo sobre todo para llevar emocionalmente lo que estaba pasando y la situación familiar que estaban viviendo. Y también personas, es decir, pacientes que en un momento determinado, estando en casa, han sido las personas más felices del mundo. Y tú dices, pero sí, se han dado los dos casos. Vale, sí, me lo creo totalmente. También al principio de la exposición has comentado que ahora que estamos más aislados, conviviendo más horas al día, sobre todo con la gente que nos rodeaba en un principio, amistades, gente con la que compartimos vivienda, familia, has hablado del cambio de carácter. ¿Es posible que parte de los problemas que tenemos las personas con esclerosis múltiple, ya sea socializar, tener pareja o encontrar trabajo, se deban más al sufrimiento que acarrea la enfermedad que a la enfermedad en sí? Puede ser. Hay muchos factores que influyen en el impacto del carácter y cómo nos transforma. Pero sí, es decir, nos ha impactado de una manera brutal y nos ha impactado en el sentido de, a veces dices, es que no me conozco a mí mismo, no sé cómo afrontar esto y es que estoy enfadado continuamente y estoy porque no puedo y entramos en una especie de rueda. De estoy enfadado, no puedo con la situación. La situación de fuera es, y vamos a empezar, y otra vez con la rueda. Y estamos ahí con unos pensamientos en formato de círculo vicioso que nos cambia el carácter. Si nos encontramos mal, nos cambia el carácter. Así porque sí. Sí. No somos los mismos a veces. Sí. Tiene todo de acuerdo. El sentido. Con respecto de nuevo a estos, la última pregunta ya, y te dejo en paz. No, al contrario. En estos meses de aislamiento, sobre todo cuando hemos convivido con poquita gente, que es el núcleo familiar y ya está, nos ha dado mucho tiempo para reflexionar sobre nuestras vidas y sobre nuestros objetivos vitales. Y es posible que hayamos encontrado que algunos de ellos no son compatibles con la enfermedad. ¿Cómo puede una persona que vaya a salir ahora del confinamiento, ahora con las fases y todo esto, cómo puede una persona volver a reorganizar su vida y el psicólogo va a estar ahí para ayudarla? Por supuesto. Es decir, cuando empezamos con una enfermedad como esclerosis múltiple, yo siempre digo que es un proceso de acompañamiento. Habrá momentos en una fase de enfermedad en que necesitarás echar más de más mano del psicólogo. Habrá fases en que te dejará más tranquilo y necesitarás menos. Pero sobre todo cuando impacta en un proyecto vital, a nivel laboral, a nivel personal, de relación personal íntima y a nivel familiar. Ahí el acompañamiento creo que es clave. ¿Por qué? Porque necesitamos que alguien de fuera mire la situación y pueda valorar en un momento determinado algo que se nos puede escapar en cuanto a la relación personal. Es decir, a ver, tampoco es tan mala o tampoco es tan buena, o puede ayudarte en esto, puede ayudarte en lo otro, o a nivel laboral. Es decir, piensa, ¿dónde vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Vamos a ver pros, contras, vamos a mirar opciones. Y a nivel familiar, es decir, bueno, la familia va a estar ahí y va a estar ahí siempre. Vamos a ver cómo podemos relacionarnos de manera diferente. Quizás el contacto tan directo como tienes ahora, no, pero contacto más indirecto sí, pero sin dejar de perder la familia, porque en un momento determinado es esa nutrición
emocional que nos empuja, igual que lo hace pues el trabajo, los amigos y la pareja en un momento determinado. Con lo cual, sí, aconsejo. Muchas gracias, Sandra. A ti, María. Pues María, muchas gracias. Y Sandra, si te parece bien, te vamos a hacer una pregunta que nos han dejado todas estas personas que han hecho el formulario. La pregunta es la siguiente: ¿cómo afrontar el estado psicológico en el que estamos algunos pacientes en el confinamiento y el miedo o estado de pánico al salir a la calle para personas que, como yo, que no hemos salido de casa para nada y ahora tenemos que enfrentarnos a la calle? Algo que nos ha preguntado también un parecido María, sí. Claro. Bueno, pues supongo que como algunos, como decía ayer Esther en un programa de radio, es que me estaría agarrando a las lámparas, ¿no? Sino de esto, bueno, pues el confinamiento es lo que ha hecho. Tenemos que aprovechar en un momento determinado volver a buscar unos espacios propios que no tenemos y volver a crearlos para poder volver a ser nosotros mismos y volver a reconectar con nosotros mismos. Tenemos que aprovechar estas fases de desconfinamiento, lo que puedo y lo que no puedo hacer. Y sobre todo, es fácil decirlo, pero no es fácil hacerlo. Dejar de lado el sentirte raro porque en un momento determinado estás saliendo a la calle con un colectivo que en una época normal ni siquiera te habías dado cuenta. Pero ahora, como eres personal de riesgo, estás saliendo con personas que son de riesgo y que posiblemente sean mayores que tú, pero que no hay ningún problema, es salir a la calle y decir, mi salud es lo primero, mi salud va por delante de cualquier prejuicio que pueda llegar a tener, de que, mira, estoy caminando con una persona mayor, y tú dices, vale, también tiene derecho a caminar. Ya, pero es que yo no soy tan mayor. Ya, pero la calle es de todos. Es decir, vamos a intentar dejar esa bifurcación o esa diferenciación tan importante. Aprovechar esas fases de desconfinamiento, como decíamos, y a la hora de contacto con los demás, seguir todas las directrices que nos han dado con una, o sea, siguiendo las pautas de forma normal, corriente, las que tienen que ser tu mascarilla, tus guantes, tus protecciones. Algo que te permita que no te caigas, por el amor de Dios, y que no tengas que cogerte donde no toca, ni te tengan que coger manos que no tocan, sal, no hay ningún problema. Todas las instituciones se han adaptado a esta situación, ya no tienes que abrir puertas, las puertas están abiertas o se abren para ti, están adaptados a ello. Sal sin miedo, si tú has tomado tus propias precauciones. Si no hemos tomado las precauciones adecuadas, pues... Pero en principio... Pues muchísimas gracias por tus palabras, por ese conocimiento que nos has trasladado y que nos ha encantado. También gracias a María por esas preguntas. Os mando un beso muy grande y si os parece, con esta despedida ya pasamos al siguiente bloque. Un beso muy grande. Un beso a vosotros, Sandra. Sí, ahí estamos. Ahí está. Y recordaros a todos y a todas que vuestras preguntas las tenéis que lanzar a ese canal que tenemos en YouTube y también a todas las personas activas. Si queréis dejar cualquier tipo de comentario, frase, apoyo, etcétera, con el hashtag ConexionesEM. Así que ya pasamos rápidamente a ese bloque 2. Bloque 2 donde nos acompañan los neurólogos expertos para trasladarnos el conocimiento de los últimos avances y registros sobre cómo afecta este virus a la esclerosis múltiple y qué datos tenemos a día de hoy. Damos la bienvenida en primer lugar al doctor Alfredo Antigüedad. ¿Cómo está, doctor? Hola, que ya lo tenemos ahí. Hola de nuevo. Y a todos los que están escuchando. Muy bien, muchísimas gracias. Deciros que el doctor Alfredo Antigüedad es jefe del Servicio de Neurología del Hospital Universitario de Cruces y presidente del Comité Médico Asesor de Esclerosis Múltiple España. El doctor Antigüedad nos hablará sobre el impacto que tiene el COVID-19 en la esclerosis múltiple. ¿No es así, doctor? Efectivamente, Cristina. Pues estamos deseosos de escucharle, el tiempo es suyo. Pues voy a poner las diapositivas si funciona bien esto. ¿Se ve la presentación o...? ¿Se ve bien la presentación? No. Me parece que aquí tenemos un problema, Víctor. No. Uf.
Víctor, ¿me puedes poner la presentación? Efectivamente, ya está ahí. Bueno, yo, la primera parte de esta presentación es de cómo ha impactado el COVID en la esclerosis múltiple. Lo primero, antes de empezar, agradecer a Esclerosis Múltiple España por contar conmigo en esta presentación y, sobre todo, enhorabuena por haber hecho esta reunión virtual para que los pacientes pues tengan información de lo que está pasando en relación con esta epidemia. No, mierda. Algo ha pasado. Se me ha ido la presentación otra vez. Víctor, cuando puedas. Ahí estamos. La diapositiva siguiente me pones, por favor. Lo primero que quiero hacer es hablar un poco de lo que es el virus, porque se habla mucho y querría centrar un poco las ideas. Este es un virus nuevo. ¿Qué quiere decir que es nuevo? Que lo desconocemos. Que realmente en nuestro entorno hemos tenido contacto con él hace apenas 3 meses. Y desconocemos muchísimas cosas qué es lo que hace, cómo se transmite, cuáles son los riesgos, ¿no? Sabemos algunas cosas, que es un virus que afecta fundamentalmente al pulmón, de ahí su nombre. El SARS significa síndrome agudo respiratorio severo en inglés. Es un virus que afecta fundamentalmente al pulmón. Y es un virus que es curioso porque el efecto que tiene en los pulmones no guarda relación concretamente con que el virus crezca mucho en los pulmones o crezca mucho en el organismo, como sucede con otras infecciones, sino que guarda relación con que provoca algunos trastornos inmunológicos que pueden ser responsables de esa severidad, de esa gravedad en la afectación pulmonar y en el pronóstico vital. Porque es un virus que es grave, es un virus que produce una mortalidad en absoluto desdeñable. Otro elemento que me gustaría tocar de este virus es qué son los grupos de riesgo, ¿no? Hablamos de grupos de riesgo y, bueno, de hecho las personas inmunodeprimidas supuestamente en la clasificación del ministerio, en el informe técnico del ministerio, están como un grupo de riesgo. Cuando se habla de grupo de riesgo, se habla de pacientes que tienen un peor pronóstico, que tienen mayor probabilidad de morir con esta enfermedad o de tener que pasar por la UCI. Y eso se basa en esta clasificación que veis que he puesto en la diapositiva. ¿Quiénes son colectivos de riesgo en la serie china o en la serie que tiene la OMS? Pues tienen más probabilidad de tener un peor pronóstico aquellas personas que tienen enfermedades del aparato cardiocirculatorio o pulmonar. Lo del aparato cardiocirculatorio es curioso, ¿no? Porque realmente, ¿qué pinta tener un peor pronóstico por la hipertensión arterial en una infección? Es como curioso. O ¿qué pinta ingresar en la UCI porque tienes hipertensión, porque tienes un problema respiratorio agudo? Eso todavía es desconocido. Pero sí que parece, como digo, que hay un problema inmunológico que desencadena el virus y que es responsable de esa gravedad. Si veis ahí, el cáncer también supone un riesgo de tener un pronóstico malo en esta enfermedad, pero un riesgo que no se asemeja al que puede ser el tener una enfermedad cardiovascular. Y como digo, desconocemos muchísimas cosas. ¿Va a haber una segunda oleada? ¿Va a ser grande? ¿Va a ser pequeña? Lo desconocemos. Y por primera vez en medicina nos enfrentamos a una situación en la que no podemos mirar en la biblioteca experiencias pasadas, no podemos mirar en la biblioteca referencias de hospitales, de compañeros que hayan tenido una situación semejante. Es todo nuevo. Nos movemos en la incertidumbre. La diapositiva siguiente, por favor, Víctor. ¿Qué conocemos? Pues todavía tenemos mucha información que revolotea por los ámbitos científicos, por las revistas, pero tenemos poca información porque es que han pasado apenas 3 meses. Os recuerdo que el estado de alerta se declaró en España, si no me equivoco, el 13 o el 14 de marzo y estamos ahora a finales de mayo. Y por eso os pongo dos series, una serie la italiana y una serie la propia de la unidad del Hospital de Cruces donde yo trabajo. En la serie italiana había como 232 pacientes afectados, pero realmente con la certeza de haber tenido el COVID, 57. Los que tenían positivo en esa prueba que es indiscutible de la presencia del virus en el organismo, tenían 57. Era una serie de pacientes, los que padecían esta enfermedad, que era normal y corriente. No pone ahí la descripción por sexo, por edad, es una serie normal y corriente. Representa realmente lo que es el colectivo de pacientes con esclerosis múltiple y con respecto a si había pacientes tratados o no, como veis ahí, la mayoría estaban tratados con prácticamente todos los medicamentos que utilizamos en esta enfermedad. Y en el lado derecho os pongo nuestra experiencia en Cruces.
El Cruces será un centro de referencia en el País Vasco para recibir pacientes con COVID. Somos una unidad muy grande y hemos tenido confirmados 14 casos. Tenemos pacientes que seguro que han tenido el COVID porque tenían todos los síntomas de esta enfermedad, pero no están confirmados porque han sido casos leves y no se hizo en su momento esta prueba. Y también es una serie más o menos normal, semejante a la italiana, con un poco menos de un poco más de mujeres y un poco menos de pacientes tratados, también con diferentes medicamentos. Pásame la siguiente. ¿Le pasa la siguiente, Víctor? ¿Y cuál ha sido el pronóstico? ¿Qué es lo fundamental? Pues en Italia dicen que ha sido una... Los pacientes con esclerosis múltiple han tenido una evolución leve en el 96% de los casos. Y en esta serie italiana, de esos 57 pacientes, 5 fallecieron. Y fallecieron, pero tenían otros factores de riesgo, no la esclerosis múltiple. Eran hipertensos u obesos y todos tenían por encima de 60 años, salvo uno. Es decir, ha primado más en tener un peor pronóstico otras circunstancias que sabemos que se asocian a un peor pronóstico que la propia esclerosis múltiple o que el propio tratamiento. Y en nuestra experiencia realmente todos han ido bien, no ingresó más que una persona que falleció, pero no falleció por COVID, sino con el COVID, porque tenía una enfermedad que ya se encontraba en una fase muy evolucionada, muy terminal. La diapositiva siguiente. En conclusión de todo lo que acabo de decir, más allá del desconocimiento, de la incertidumbre con la que nos movemos, de no poder ratificar, de no poder tener la certeza de nuestras opiniones porque no tenemos una experiencia acumulada suficiente, ¿el tener esclerosis múltiple conlleva un mayor riesgo de contagio? Pues probablemente no, porque es una enfermedad extremadamente contagiosa. Probablemente si yo voy por la calle un día que llueve, me voy a mojar igual que un paciente con esclerosis múltiple o que un paciente con un problema del corazón. Es una enfermedad muy contagiosa, lo hemos visto ayer mismo cuando se comentaba que en una ciudad se habían reunido 20 personas, de las que había dos o tres que estaban infectadas y todos se habían infectado. Con lo cual, el riesgo de contagio no guarda relación con tener la enfermedad, sino con adoptar las medidas de prevención que las autoridades sanitarias nos aconsejan. ¿Tener esclerosis múltiple conlleva un peor pronóstico de si uno padece el COVID? Pues parece que no. Y digo parece, porque realmente no tenemos una experiencia acumulada, extensa, a fecha de ahora mismo. Tenemos experiencias, las propias, o experiencias muy puntuales, ¿no? Con respecto a los tratamientos que utilizamos en la esclerosis múltiple, los tratamientos para modificar la enfermedad de la esclerosis múltiple, ¿conllevan un mayor riesgo de contagio? Pues lo que he dicho antes, probablemente no. El riesgo de contagio va inherente al COVID. ¿Conlleva un peor pronóstico? Pues parece que no. Parece que no conlleva un peor pronóstico con la información que hay. Cuando uno busca, pregunta, si es información gris, si en asociaciones de pacientes de diferentes sitios de España ha habido una acumulación de casos, ha habido una acumulación de pacientes que han tenido una evolución desfavorable tomando medicación, parece que no. Incluso es más, hay quien apoya que algunos de estos medicamentos para tratar la esclerosis múltiple que alteran el sistema inmunológico pudieran tener un efecto positivo en la evolución de la enfermedad. Y digo pudieran. Porque, de hecho, en el tratamiento del COVID, cuando tiene una mala evolución, se emplean medicamentos que actúan sobre algunos aspectos de la inmunidad o se ponen corticoides, por ejemplo. Pero el COVID, aparte de impactar en la esclerosis múltiple probablemente igual que en el resto de la población, ha impactado en la atención que se da a los pacientes con esclerosis múltiple. Y ha significado que, inicialmente, ante el miedo de que un tratamiento inmunosupresor pudiera tener un perjuicio en la evolución de la enfermedad por COVID, si el paciente la padecía, de entrada hubo un parón que afortunadamente ha durado poco. Entendíamos que la esclerosis múltiple es un problema estructural de los pacientes, va a durar hoy por hoy toda su vida porque no lo podemos curar, y el tiempo que perdamos, la discapacidad que alcancemos, es tremendo, ¿no? Y no podemos permitir que una situación coyuntural como es el COVID, porque el COVID pasará, es una situación dramática, ha provocado 28.000 muertos en España, es una barbaridad, es una enfermedad muy grave, pero no podíamos permitir que una enfermedad coyuntural hiciera que algunos pacientes tuvieran consecuencias de discapacidad por no adecuar el tratamiento de manera
de manera adecuada. Y por eso nos hemos empezado a normalizar. Y cada vez más estamos ya en una vía de normalización, como se decía antes, y también en la atención sanitaria, que cada vez la estamos incorporando. Durante ese tiempo hemos intentado no perder el contacto con los pacientes, de hecho hemos visto prácticamente los mismos utilizando la consulta telefónica y cada vez más la consulta presencial, y estamos ahora intentando valorar qué herramientas podemos utilizar, informáticas, telemáticas, para poder en un futuro también adaptarlas a nuestra actividad. Y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a usted, doctor. Es un auténtico placer escucharle siempre y nos encanta. No se vaya porque sabe que después en la tanda de preguntas lo tendremos ahí. Muchísimas gracias, doctor. Y nuestro siguiente ponente es el doctor Xavier Montalbán. Que el doctor Xavier Montalbán es director del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, jefe de servicio de neurología y neuroinmunología del Hospital Universitario de la Vall d'Hebron. Hoy el doctor no puede estar en directo con nosotros, pero sí que nos ha dejado un vídeo donde nos expone los principales datos procedentes de los registros que tenemos a día de hoy sobre el impacto que ha causado este virus en las personas que padecen esclerosis múltiple. Si está ya todo listo, vamos a ver ese vídeo que nos ha dejado el doctor Xavier Montalbán. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Xavier Montalbán, soy neurólogo, soy el director del CEMCAT, del Centro de Esclerosis Múltiple de Cataluña, que está ubicado en el Hospital Universitario Vall d'Hebron en Barcelona. La verdad es que acabo de incorporarme o de reincorporarme 100% a mi trabajo aquí en Barcelona, después de haber estado 3 años en la Universidad de Toronto como responsable de la División de Neurología de la misma y también como director médico del Centro de Esclerosis Múltiple del Hospital St. Mike's. La verdad es que es un honor y un placer estar aquí con todos ustedes y celebrando un día que es muy importante y que de hecho yo lo he vivido de muchas maneras. Al principio, años donde no había mucho que contar, la verdad, porque no disponíamos de tratamientos. En aquel momento el día nacional era el día, que todavía lo sigue siendo, era el día 18 de diciembre. Ahora ya tenemos un día mundial y la verdad es que desde hace ya años, en cada nueva ocasión, hay muchos elementos nuevos que explicar, que contar, afortunadamente. Esperemos que esto sea así durante muchísimo tiempo. A mí me han encargado que les explique o que hable de los registros en relación con la COVID y con la enfermedad de esclerosis múltiple, ¿no? Y para ello, lo primero que hemos de... Yo quisiera empezar ya por el final. Quisiera empezar diciéndoles, bueno, parece que esta enfermedad no es más frecuente en pacientes con esclerosis múltiple, lo cual es una muy buena noticia. Y también parece que esta enfermedad no es más grave en aquellos pacientes que están tomando fármacos inmunosupresores o inmunomoduladores, lo cual es una doble buena noticia. ¿Y cómo sabemos eso? ¿Cómo empezamos a saberlo? Pues lo sabemos gracias a los registros. Los registros son es un fichero de datos en relación con una enfermedad específica. Claro, cuanto más extenso sea esa colección de datos, cuanta más población esté sujeta a ese fichero, la calidad de los mismos, de los datos, será mucho mejor. Eso quiere decir que, por ejemplo, si hay un registro obligatorio, en el caso de Dinamarca, la esclerosis múltiple es de registro, es de notificación obligatoria. No me pregunte por qué, pero es así. Y la verdad es que los datos provenientes de ese registro danés de esclerosis múltiple han sido fundamentales para entender conceptos de la enfermedad que de otra forma hubiésemos tardado muchísimo tiempo en averiguarlos. Entonces, en relación con el COVID, claro, al principio de la pandemia, la pregunta que todos nos hacíamos era, bueno, quizá los pacientes con esclerosis múltiple son más frágiles que la población general y por lo tanto están más expuestos a padecer la enfermedad. Esa era la primera pregunta que nos hacíamos. La segunda pregunta que nos hacíamos era, bueno, y además tenemos un porcentaje de la población de pacientes con esclerosis múltiple tratados con fármacos inmunomoduladores o inmunosupresores. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Debemos empezar tratamientos nuevos en esta época COVID? ¿Debemos suspenderlos temporalmente?
en esta época COVID, ¿qué tratamientos son, vamos a llamarles, más peligrosos para nuestros pacientes con esclerosis múltiple? La verdad es que al principio estábamos absolutamente llenos de incógnitas, que no sabíamos cómo responderlas, no sabíamos qué decir cuando nuestros pacientes nos preguntaban, evidentemente. ¿Qué empezamos a hacer? Bueno, pues empezamos a hacer registros. Se empezaron a hacer registros a nivel internacional, se empezaron a hacer colecciones o bases de datos, por llamarlo de alguna manera, de pacientes con esclerosis múltiple que tenían la enfermedad o que tenían la sospecha de la enfermedad, y empezamos a analizarlos, ¿no? Entonces, en estos momentos, la verdad es que hay muchísimos registros. Tengo yo aquí una especie de chuleta. Pero les voy a comentar una iniciativa que a mí me parece muy interesante, que es la Global Data Sharing Initiative, que de alguna forma está llevando la MSIF, que es la Multiple Sclerosis International Federation, que, como saben, M es parte de esta federación de asociaciones de pacientes con esclerosis múltiple a nivel internacional. Y esta iniciativa lo que hace es, de alguna forma, beneficiarse de todas las bases de datos, de todos los registros que existen en muchísimos países, y aquí tengo una lista, por ejemplo, el sueco, el norteamericano, el inglés, el alemán, el australiano, el francés, la Cleveland Clinic, el registro español, el danés, etcétera, etcétera. Y entonces, posiblemente ellos están creando o han creado unas herramientas que permitirán unificar todos estos datos y de alguna forma dar respuestas a todas estas preguntas que todavía no conocemos del todo. La verdad es que ahora mismo yo les puedo explicar lo que en Vallebrón hemos estado estudiando. Saben que tenemos una población de aproximadamente 3.500 pacientes tratados de forma regular en nuestro centro. Y hace una semana aproximadamente teníamos unos 70 y déjeme ver el número exacto, unos 76 pacientes con una alta sospecha de COVID o bien con COVID confirmado, lo cual es una incidencia muy escasa. ¿Cómo hemos obtenido esa información? De dos maneras. Una es lanzando un mail masivo a nuestros pacientes. Hay muchos pacientes que nos dieron en su día el permiso para enviarles emails informativos o de otra índole, y enviamos un mail masivo de unos 3.000, exactamente 3.006 a 3.006 pacientes. Obtuvimos 874 respuestas, lo cual es un porcentaje bastante, bastante alto, y lo cual significa entre un 25 y un 26% de la población respondió. Que aunque les parezca poco, les aseguro que con este tipo de herramienta, a través de mails, es bastante alta el porcentaje. Y también tenemos otro mecanismo para identificar a estos pacientes, que es un mecanismo directo. Es un registro que cuando un neurólogo lo llama a un paciente o una enfermera y le dice, mira, creo que tengo COVID o tengo COVID porque me lo han diagnosticado, nosotros tenemos una base de datos en la cual introducimos estos elementos. Y con esto les puedo decir que de estos 76 pacientes con COVID, la verdad es que muchos de ellos, la mayoría de hecho, el 73% están tratados con algún fármaco inmunosupresor, tanto de primera línea como de segunda línea. Primera línea, ya los conocen ustedes, son los inyectables clásicos, los interferones, el acetato, el atirámero, también las pastillas como teriflunomida o dimetilfumarato. Y después tenemos fármacos de segunda línea ya, como podrían ser pues la cladribina o el fingolimod, o el natalizumab, alemtuzumab, o ocrelizumab e incluso rituximab. Y en principio, no parece que la incidencia de la infección sea mayor en estos pacientes, y además desgraciadamente hemos tenido dos casos que han fallecido, pero ninguno de estos dos casos estaba tomando ningún tratamiento, sino que se trataba de pacientes con una cierta edad y con muchos factores de riesgo añadido. O sea que parece que es más importante la edad y los factores de riesgo añadidos, diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, etcétera, que no la propia enfermedad, que no el propio tratamiento.
Y este es un ejemplo muy claro de para qué sirven los registros, ¿no? Entonces yo lo que hago es, me gustaría invitarles a todos ustedes que ante una sospecha fundada de padecer una infección COVID o ante el diagnóstico de COVID, lo comuniquen inmediatamente a su neurólogo, que su neurólogo probablemente lo comunicará en el registro español de COVID, en la Sociedad Española de Neurología, y su dato se incluirá en una serie global, esperemos que mundial, de pacientes con COVID, y tendremos una idea exacta de qué significa esta infección en nuestros pacientes con esclerosis múltiple, no solamente para este año, para este pico, sino para eventuales brotes posteriores. Y con esto me despido. Muchísimas gracias por su atención. Me hubiera encantado estar con ustedes en directo, pero no me ha sido posible. Gracias. Pues nosotros desde aquí queremos darle las gracias al doctor Montalbán, que aunque haya sido indiferido lo hemos tenido y nos ha dado esta información tan valiosa. Y seguimos adelante, a continuación le damos la bienvenida en directo al doctor Rafael Arroyo, que es jefe de servicio de neurología del Hospital Universitario Quirón Salud de Madrid. Muchísimas gracias por estar ahí, doctor. El doctor Arroyo nos va a hablar sobre las novedades más importantes que aguardan a la esclerosis múltiple, cosa muy interesante que estaremos ahí muy pendientes de usted, doctor. Bienvenido y este tiempo es suyo. A ver, disculpe, doctor, creo que estábamos teniendo un problema de audio. Pensaba que solamente era yo la que no le estaba escuchando, pero creo que es un problema general, me están diciendo ahora mismo. Creo que lo estamos solucionando. A ver, ¿puede hablar un segundito, doctor? No lo escuchamos, doctor. A ver, ahora sí conecta usted los cascos. A ver. ¿Sí? ¿Se oye o no? Ahora sí, lo estamos escuchando, sí, doctor. Pues, ¿ahora me oís bien? Sí, entra un poquito de interferencias, pero bueno, por lo menos le estamos escuchando, que es lo más importante. Así que es maravilloso. Volvemos a tener otro problema. No le estamos escuchando de nuevo, doctor. ¿Ahora se me escucha o no? ¿Se me escucha o no? Sí, se le está escuchando, ahora sí le podemos escuchar. No sé si tendrá usted los cascos conectados, que es importante para la... ¿Los tiene? Pero con cascos no se me escucha. ¿Ahora se me escucha mejor o no? Sí, ahora yo le estoy escuchando y me imagino que la gente también. Vale, pues si quieres seguimos así, se me escucha bien, perfecto. Lo que estaba comentando es que quería, lo primero, agradecer a todos los pacientes y a sus familiares cuál ha sido su comportamiento tan increíblemente bueno, cívico, como ciudadanos, ¿no? El enfermo de esclerosis múltiple es una persona, como cualquier otra persona, y realmente su grado de confinamiento, yo he tenido oportunidad de hablar con muchísimos pacientes, incluso verlos presencialmente, su grado de confinamiento y su grado de responsabilidad, tanto de ellos como de las familias, han sido estupendos, ¿eh? También quiero agradecer a las fundaciones y asociaciones de pacientes de esclerosis múltiple el grandísimo esfuerzo que han hecho por tratar de acercar sus terapias, sus apoyos, sus ayudas, a veces con muy pocos medios, a que realmente los pacientes se sintieran atendidos. Yo lo he vivido también en primera persona, los pacientes me lo han comentado todos y desde luego es digno de agradecer especialmente a la mayoría de las asociaciones y fundaciones, insisto, a veces con no demasiados medios.
A mí me han dicho que hable sobre qué novedades más importantes nos aguardan en esclerosis múltiple. Y fíjense, creo que les voy a hablar poco de COVID, ¿eh? Y a lo mejor esto está mal visto en estos casos, pero de verdad que creo que hay cosas muy importantes aparte del COVID dentro de la esclerosis múltiple. Por favor, Víctor, me pasa la siguiente. Porque esta diapositiva ustedes la conocen perfectamente bien, pero en estos tiempos de datos y datos y datos, hay que recordar estos datos, ¿eh? Que hay por lo menos 50.000 pacientes con esclerosis múltiple en España, con sus familias, que hay 2,5 millones de personas en el mundo, que hay unos 700.000 enfermos en Europa y que aproximadamente todos los años vamos a diagnosticar unos 2.000 pacientes nuevos con lo que suponen estas características y que no deja de ser una enfermedad crónica para toda la vida, si bien estamos progresivamente controlándola mejor cada vez a más pacientes. Y ahora que también todo se basa en cifras, es un altísimo impacto sanitario, muy importante económico, sobre todo para las familias, y un impacto importantísimo social. ¿Qué significa esto y por qué traigo esta diapositiva? Porque es tan importante es esta pandemia tan furiosa que hemos vivido y que hemos tenido que contribuir todos y hemos apoyado incluso en primera persona a todos los pacientes, como la importancia que tiene ser conscientes de que esta es una enfermedad importante, que a veces es una enfermedad grave y que desde luego tenemos que hacer el esfuerzo todos los profesionales en seguir adelante sin esperar ni un momento. Pasa la siguiente, por favor. Y quería traer esta diapositiva, que la conocen todos ustedes, tal vez para una doble lectura, ¿eh? La primera lectura es que ahí están todos los tratamientos que tenemos ahora mismo en la esclerosis múltiple. Y aquí lo pongo claramente, qué grandes novedades ya tenemos, ¿eh? Ahora aquí mismo que todos sabemos algo de investigación, en esta vacuna, en investigación en este medicamento, fíjense ustedes, todos estos medicamentos se han testado, se han investigado y afortunadamente todos nuestros pacientes se pueden beneficiar de este tipo de tratamientos. Y realmente, fíjense, desde el primero, que está arriba a la izquierda, el primer interferón, hasta el último, a la derecha, ocrelizumab, ocrebus, somos capaces de utilizarlos con una gran novedad y realmente con medicamentos muy innovadores. También aprovecho, siguiendo un poco los comentarios que ha hecho el doctor Rodríguez Antigüedad, Alfredo y el doctor Xavier Montalbán, la importancia que ya sabemos de no dejar durante esta época ninguno de los tratamientos que tenemos en estos momentos. Nos dio alguna duda al principio, el absoluto desconocimiento, pero ahora mismo tenemos que exhortar a todos los pacientes a que sus tratamientos no deben de dejarlo de tomarlos y si además no solo eso, si las cosas no van bien, por supuesto consultar a sus neurólogos por si acaso se necesita algún tipo de cambio de tratamiento. Pasamos a la siguiente. Pero si yo creo que algo hay que hacer es mirar al futuro. El presente nos ha golpeado de una forma importante, pero sobre todo hay que mirar al futuro. Y como también antes ha comentado uno de mis compañeros, el futuro siempre en esta enfermedad nos sorprende y yo diría a mejor, ¿no? Y fíjense, les voy a comentar algunas de las novedades, incluso farmacológicas, que nos va a guardar en breve la esclerosis múltiple. Y miren, le pongo ese primer punto que tenemos ahí, un fármaco que se llama ozanimod, y ya tenemos un nombre comercial que se llama Zeposia, no es que lo hayan autorizado en el confinamiento, ha sido autorizado ayer. La EMA, que como saben ustedes bien es la Agencia Europea del Medicamento, aquella agencia que nos dice qué medicamentos podemos usar, ayer ha autorizado un nuevo fármaco para la esclerosis múltiple recurrente, remitente, con actividad. Así es como se denomina. Actividad significa o bien que haya brotes o bien que los enfermos tengan nuevas lesiones en resonancia magnética. Y ya tenemos un nuevo fármaco desde ayer, pendiente de la aprobación por las autoridades sanitarias españolas y el precio de reembolso, pero la EMA lo ha autorizado ayer, pendiente, insisto, de que se comercialice en España. Pero también tenemos otro medicamento en vías cercanas, como es este que se llama Siponimod, nombre comercial, Maicel, para esclerosis múltiple secundaria progresiva con actividad. En breve lo podremos, esperamos, autorizarlo por las agencias reguladoras y utilizarlos en España. Con actividad significa tener brotes dentro de una forma progresiva de esclerosis múltiple secundaria o tener nuevas imágenes en resonancia magnética. Y fíjense que también en breve, por primera vez,
un fármaco para la población pediátrica, no olvidar que entre el 3 al 5% del inicio de la enfermedad aparecen en personas por debajo de 18 años. Ya un medicamento como es fingolimod, que se emplea en adultos, va a ser aprobado en no muchos meses para su empleo en población pediátrica, insisto, menores de 18 años. Utilizamos otros muchos fármacos, pero este será el primero aprobado. O también, en breve, un fármaco que recientemente se ha comunicado unos resultados estupendos, como se llama ofatumumab, también en forma recurrente remitente. Un medicamento pues, que tiene un mecanismo parecido a lo que decimos ocrelizumab, lo tendremos subcutáneo cada 4 semanas, cada 5 semanas, pendiente de su publicación y de su visto bueno de las autoridades sanitarias, que calculamos entre un año o un poquito más de un año. Pero fíjense en tan poco tiempo lo que seguimos. Es decir, el COVID no nos tiene que parar y tenemos todas estas vías que en breve buscaremos. No todas han sido noticias positivas. En pleno confinamiento, un fármaco que estamos varios de nosotros en un protocolo de investigación importante, como era la biotina, un fármaco oral, una vitamina, dosis muy altas, nos llegaron los resultados definitivos que no estaba funcionando y que realmente tomar biotina o no tomarla en enfermos de esclerosis múltiple en progresión no había ninguna variación, es decir, que no resultaba eficaz y por lo demás ese medicamento lógicamente no hay que tomarlo en estos momentos en formas progresivas. No ha dado efectos adversos, es muy importante que muchos pacientes estaban tomando biotina, pero el resultado del estudio no ha sido el que cabría esperar. Por favor, me pasas la siguiente. Y fíjense, yo no quiero darles una teoría ni una charla extensa de los múltiples medicamentos y drogas que están en investigación, alguna avanzada, pero no puedo menos que contarles estos nuevos fármacos. Estos nuevos fármacos, fíjense la palabra tan difícil, que son inhibidores de la tirosina quinasa de glutón. ¿Qué es esto? No son moléculas nuevas que han hecho estudios en fases previas, en fases 2, pero fíjense que su mecanismo de acción es diferente hasta lo que ahora estamos haciendo. Afecta la inmunidad, afecta una inmunidad que se llama innata, afecta una zona de la inmunidad que no habíamos hecho prácticamente dianas, como son los macrófagos. Y fíjense si la diana es interesante, que hasta 3 nuevas moléculas, ya ahí están escritas, 3 nuevas moléculas, evobrutinib, fenobrutinib y tolebrutinib, van a empezar probablemente después del verano y en España vamos a participar varios centros importantes para ver si en formas, en brotes de la enfermedad e incluso en formas progresivas de la enfermedad, estos fármacos pueden ser suficientemente eficaces. Es una prueba más de que no nos podemos parar y que realmente la esclerosis múltiple sigue y que nuestro gran esfuerzo como profesionales de la sanidad es intentar darles a ustedes lo mejor posible a pesar de las dificultades que en estos momentos habíamos tenido. Yo quiero, ¿me pasas la última diapositiva, por favor? Yo solo quiero terminar dándoles eso, un ejemplo de optimismo. Es decir, hemos pasado o estamos en plena pandemia, ha sido difícil adecuarnos. Hemos aprendido mucho a cómo se pueden hacer telemedicina, terapias remotas, pero seguimos y seguimos avanzando. Y también comentarles otros fármacos que incluso cambiando de dosis, como es ocrelizumab, se están testando, o otros medicamentos anti-CD20. Y podría serle una larga lista de moléculas, a veces pequeñas moléculas, que están en fases algo más preliminares, fase 1 y fase 2, que son los que luego dan como consecuencia grandes estudios, como les he comentado. También es fundamental ver lo que estamos aprendiendo de las nuevas formas de tecnologías aplicadas. Y con toda seguridad, el futuro seguro asistencial y de investigación pasará por esto que hemos llamado pues, el eje cel de la múltiple esclerosis, que no es más que esas herramientas digitales que cada vez van a ser más importantes. Vivimos conectados todos aparatos de estas características y estos aparatos y con sensores en medio nos van a ayudar mucho a decir cómo está siendo nuestra evolución, cómo está siendo nuestra enfermedad y con toda seguridad las nuevas aplicabilidades que nos van a dar tanto a nivel asistencial y como a nivel de investigación, nos van a dar muchos más datos y nos van a dar realmente conocimientos de cómo está evolucionando nuestra enfermedad.
Yo quería mandarles finalmente eso, ese mensaje de optimismo. La enfermedad sigue, tenemos que hacer todos ese gran esfuerzo en adaptarnos bien a esta nueva forma de hacer asistencia, de hacer investigación, pero desde luego que no sea por nuestra parte y seguro que por ustedes, que vamos a seguir avanzando y cada vez más a una mejor calidad de vida de la mayoría de nuestros pacientes. Y muchas gracias. Bueno, doctor, nos ha llegado sin duda ese mensaje positivo, por lo menos a mí, y también ese mirar hacia el futuro y que el COVID no nos pare. Muchísimas gracias, doctor Arroyo. No se vaya porque ahora vamos a invitar también al doctor Antigüedad, que se une ahora con nosotros junto con Cristina Abajo, que Cristina Abajo, aparte de ser una mujer espléndida y maravillosa, es periodista con esclerosis múltiple y nos tiene preparado unas preguntas para ustedes. Bueno, para que ustedes le respondan. Así que, Cristina, este tiempo es tuyo y también vuestro, doctores. Muy bien, muchas gracias en primer lugar por contar conmigo. ¡Cuánto optimismo! ¡Da gusto! Da gusto escucharos y que el COVID no sea tan peligroso y que encima haya un futuro en la medicación. Pero yo creo que los que tenemos esclerosis múltiple somos poco partidarios de la estadística. Porque la estadística se confirma cuando hay alguien que es el que tiene el problema. Entonces, tendemos mucho al síndrome de la cabaña, a protegernos, a quedarnos encerrados. Es un poco la tentación que tengo con otras personas con esclerosis múltiple. Tenemos que protegernos de alguna forma. Pues, si quieres, la contesto yo. Yo creo que, igual que todas las personas, yo creo que lo hemos comentado a lo largo de esta reunión, el tener esclerosis múltiple no parece que conlleve un mayor riesgo de contagiarse. El contagio depende de cómo te protejas, cuando tanto en la serie italiana o en la serie propia de la unidad de neuroinmunología, de 836 pacientes, únicamente 14 han tenido un COVID positivo, es porque se han protegido, no porque la enfermedad les proteja. Entonces hay que protegerse como todos los pacientes, exactamente igual. Y no hay que desdeñar que esta es una enfermedad grave. El que no tengas más riesgo, alguien no tenga más riesgo de tener esta enfermedad y de tener un peor pronóstico porque tiene esclerosis múltiple, no significa que la esclerosis múltiple o el tratamiento le proteja. Hay que tener las mismas precauciones y hay que ser muy estricto en guardar todas las medidas de protección para evitar el contagio. Porque esta enfermedad en los pacientes con esclerosis múltiple o en cualquier persona puede matar, tiene una mortalidad que puede llegar hasta el 10%, lo cual no sería. Hay que protegerse igual que todas las personas, manteniendo el distanciamiento social, utilizando mascarilla y teniendo cuidado con lo que uno toca si luego se lo va a llevar a la cara o a la boca y limpiarse la mano con mucha frecuencia. Antes comentaba el doctor Antigüedad precisamente el que se hablaba de si los tratamientos nos protegían hasta cierto punto de esa reacción brusca autoinmune que tienen los casos graves de COVID. Es cierto, tenemos algún dato, nos aproximamos más a una certeza sobre este tema. Ahora mismo certezas como tal no hay, ¿no? Yo creo que certezas no las tenemos, lo ha comentado bien el doctor Montalbán, ¿no? Justamente es que tenemos nos movemos en la incertidumbre, tenemos un conocimiento de esta enfermedad que apenas llevamos 3 meses con ella. O sea, es imposible tener un conocimiento cuando nos acabamos de conocer, desafortunadamente, de conocer este virus con la sociedad en general y cuando sabemos que no es esclerosis múltiple. Pero todo apunta a que no. Y yo lo comentaba que cuando, al poco de enfrentarnos a esta enfermedad, decidimos en nuestra unidad continuar con la misma rutina, porque como decía antes, el COVID pasará y no podemos tener consecuencias del COVID que no sean por la propia infección. No podemos permitir que un paciente con esclerosis múltiple, una persona joven, acabe con una discapacidad importante porque el miedo al COVID nos ha paralizado. Y parece que no, que el tomar estos medicamentos no tiene un perjuicio. De hecho, hay otras enfermedades, también autoinmunes, enfermedades reumatológicas, series en las que el tomar estos medicamentos no parece que conlleven, sean un factor de riesgo para tener un peor pronóstico. Parece que no. Que desde luego hoy por hoy y datos para hacer esta afirmación no hay. Y parece que es todo lo contrario, que a lo mejor es neutro, no hace nada o incluso podría en algunas ocasiones algunos medicamentos mejorar, aunque esto es una afirmación muy, muy arriesgada, pero desde luego no hay mayor riesgo de tener un peor pronóstico con los datos que tenemos hasta la fecha. Nos planteamos el tema de la vacuna.
Siempre con la esclerosis múltiple dudamos de si nos tenemos que vacunar de determinadas cosas o no. Cuando llegue la vacuna del coronavirus, claro, dependerá de si es un virus atenuado o si... Pero, o sea, queda mucho por saber, es obvio. Pero, ¿entraremos en el saco de los que se vacunan? Bueno, la pregunta es compleja, ¿eh? No hay que olvidar que va a ser una vacuna, obviamente, deseada, necesitada para la gran población. Y realmente, cuando se diseñan vacunas, y hemos tenido la experiencia en hacer estudios de vacunas en esclerosis múltiple con diversos fármacos, siempre se plantea, digamos, que llegue a un gran número de población. La respuesta ahora mismo no la tenemos. Hay mucha población en la cual, pues, a ciertos tipos de vacunas, muy pocas, la de los virus vivos, pues tienen dificultades, sobre todo en algunos tratamientos. Y con toda seguridad, con la gran batalla que se está haciendo, la gran carrera de varias vacunas a nivel internacional, hay que ser optimistas y decir que, evidentemente, por tener esclerosis múltiple, por supuesto, los pacientes altamente probables se podrán vacunar, y queremos entender o buscaremos que la mayoría de los pacientes o ningún tratamiento esto sea una contraindicación. De cualquier forma, esto es una pregunta que no la podemos contestar, yo por lo menos no la puedo contestar, pero seamos optimistas porque, lógicamente, la vacuna, cuando la tengamos, ojalá pronto o no muy tarde, pues se pueda emplear a la mayoría, no solo de pacientes de esclerosis múltiple, sino otras múltiples enfermedades. Hay diferentes afectaciones a través del coronavirus y una de ellas es neurológica, se está comentando. ¿Puede afectar en la evolución de la esclerosis múltiple el padecer el coronavirus, aunque no sea un caso extremadamente grave? Pues datos de eso no hay. Lo que sí es cierto es que en la esclerosis múltiple cualquier infección provoca un incremento del riesgo de recaídas. Y eso es lógico. Cuando alguien tiene una infección, el sistema inmunológico se activa, se estimula. Y cuando en una enfermedad autoinmune, como es la esclerosis múltiple, esa activación, ese estado de mayor alerta, de mayor agresividad del sistema inmunológico, es la causa de que con las infecciones pueda haber un incremento del riesgo de recaídas. ¿El COVID va a condicionar cambios en la esclerosis múltiple positivos o negativos a largo plazo? Hoy por hoy no lo sabemos. La verdad que sería temerario hacer ningún tipo de afirmación, y para contestar ese tipo de preguntas, los registros, como se comentaba antes, pues son fundamentales, ¿no? Perdón, al hilo de esta pregunta, yo he tenido la oportunidad en las últimas semanas de ver presencialmente a varios pacientes con esclerosis múltiple en el hospital, ¿no? Por su necesidad, ¿no? Y lo único que todos han coincidido con el COVID es que lo que les ha venido muy mal a todos los pacientes es el confinamiento, ¿no? Los pacientes de esclerosis múltiple son enfermos muy organizados, muy disciplinados, que hacen fisioterapia, que hacen piscina, que hacen pilates, que hacen muchas actividades, que hacen yoga. Y, lógicamente, el gran esfuerzo que se ha hecho, por ejemplo, para hacer mucha que caminan, hacer online, pero en esto sí hemos notado, esto sí ha alterado en el COVID, que, bueno, siempre esa pequeña dificultad añadida, ¿no? La vida activa física, cognitiva y social en esta enfermedad es clave, y lógicamente lo hemos tenido todos mucho más difícil, los pacientes también, con lo cual ahora hay que intentar favorecer esa vida activa, cognitiva y social para que los pacientes vayan poquito a poquito recuperándose esa pequeña parte que yo estoy convencido que la pueden recuperar. Una última duda a raíz de lo que nos ha comentado el doctor Arroyo. El tema de la biotina con formas progresivas, ¿se deja de lado por completo o hay posibilidad de seguir investigando en sí con otra cantidad, o sea, otra dosificación o en alguna otra fórmula puede funcionar? Yo puedo comentar, nosotros como otros compañeros han participado en este, era un importante estudio, la dosis de biotina eran 100 miligramos tres veces al día, una dosis alta, y los resultados han sido claramente negativos, no efectos secundarios, claramente negativos. La información que yo tengo es que en estos momentos el tema de la biotina se va a parar, y a priori la información que nos han dado es que se va a parar definitivamente, ¿no?
pero vamos, no ha salido positivo. Fue una noticia que, para no alegrarnos demasiado el confinamiento, pero bueno, se la tenemos que contar y bueno, habrá otras vías seguro para intentar esta parte difícil de la progresión, intentar controlarla mejor. Yo creo, un comentario si puede ser, llegan noticias malas con la biotina, pero llegan noticias muy buenas con medicamentos que ya están registrados, que ya están autorizados para utilizarlos en formas secundariamente progresivas, que se unen a los medicamentos que ya había para las formas primariamente progresivas. Yo creo que la caja de las formas secundariamente progresivas ya no está huérfana, ya tenemos medicamentos para las formas primariamente progresivas y para las formas secundariamente progresivas, y hay otros muchos estudios que avanzan en este camino. Con lo cual, si a las formas recidivantes remitentes habíamos conseguido un grado de, tenemos ya un grado de control muy, muy importante, yo creo que las formas progresivas, primarias y secundariamente progresivas, estamos en el camino ya metidos en la autopista, en el carril de aceleración, para poder controlarlas como hemos hecho con las formas a brotes. O hay noticias malas, pero yo creo que hay noticias mucho mejores, y es que tenemos más medicamentos para las formas progresivas. Perfecto, nos ha quedado creo que muy claro. Cristina, si te parece bien, vamos a hacer una pregunta que nos han hecho en el formulario, que es, ¿hay nuevos avances científicos para recuperar la mielina, doctores? lo prometo que no la he hecho yo, pero bueno, no os voy a mentir, que sí que nos interesa. Hay estudios que están en marcha, de hecho, para reinmunizar, y hay medicamentos que tienen un efecto en formas progresivas que parece que potencialmente a nivel experimental en laboratorio también tienen un efecto en prevenir la destrucción de la mielina y en favorecer su reinmunización. Pero bueno, son caminos que medicamentos específicamente para remielinizar, qué consecuencias pueden tener en el futuro, todavía es ese capítulo todavía está en fase de elaboración, por decirlo así. Las formas progresivas no, pero el capítulo de la remielinización es un capítulo que está en fase de pensamiento, está en el esbozo todavía, no está en una fase muy desarrollada. Teníamos la esperanza de que hubiese a lo mejor algún avance. Bueno, hemos avanzado mucho, o sea que estamos en una fase de esclerosis múltiple. Algunas de estas moléculas que antes hemos comentado en fase 1 y fase 2, que son evidentemente las preliminares, tienen un cariz o una diana de remielinización. Pero como dice el doctor Rodríguez Antigüedad, Alfredo, estos estudios ya más tardíos, más de fase 3, aún no tenemos esa autopista, como me ha comentado Alfredo, ¿no? Pero bueno, es importantísimo esas moléculas en fase 1, fase 2, porque serán los que en un momento determinado, ojalá, pudieran saltar en remielinización a fase 3. Pues ahí estaremos pendientes. Yo no sé si hay más preguntas, pero sí, un poco recalcando lo que ha dicho el doctor Arroyo, quería decir que si los enfermos con esclerosis múltiple parece que no tienen un mayor riesgo de contagiarse que la población general, si los enfermos con esclerosis múltiple con tratamiento no tienen un peor riesgo de evolución de la enfermedad por el COVID, yo creo que, como decía el doctor Arroyo, todos tenemos que empezar a hacer una vida normal con una normalidad protegida. Tenemos que intentar entrar en una vida lo más normal posible y siempre, siempre, siempre guardando las medidas de protección para evitar el contagio. Pero tenemos que empezar a normalizarnos en todos los ámbitos, en el social, también en la atención sanitaria y también, por supuesto, en el manejo de los tratamientos en esta enfermedad. Pues muy bien, así con esa frase nos quedamos. Muchísimas gracias, doctor Arroyo, doctor Antigüedad, Cristina y a todos los participantes. Y no nos queremos despedir sin antes compartir con vosotros un vídeo muy especial que nos ha enviado Jesús Celada, que es el director general de Discapacidad, que ha querido también estar presente el día de hoy con nosotros con este vídeo. Nos lanza un mensaje muy importante. Así que si os parece, vamos a ver el vídeo. Buenos días, soy Jesús Celada, el director general de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Derechos Sociales. Y en el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple quiero lanzaros un mensaje. Y es la importancia de que los tres sectores, las administraciones públicas, las empresas privadas y la sociedad civil organizada en torno a la discapacidad, en torno a la esclerosis múltiple, trabajemos conjuntamente. Solamente con esas sinergias y esas conexiones conseguiremos avanzar en derechos para las personas con esclerosis múltiple. Y por supuesto, quiero deciros que nadie se enfrente a la esclerosis múltiple en soledad.
Sin duda ese mensaje, muchísimas gracias Jesús Celada, porque es un mensaje contundente, juntos, juntos, luchar juntos contra todo tipo de pronósticos y contra todo tipo de circunstancias en la vida, porque juntos somos muchísimo más fuertes. Tengo que comunicaros que hay muchísimas preguntas que se han quedado ahí en el tintero que por culpa del tiempo no hemos podido realizar, pero agradeceros muchísimo a todos y a todas que las hayáis enviado. También tenemos esa campaña que está ahí, la de Conexiones EM, que queremos pediros que subáis fotos, vídeos, mensajes, ya sabéis, a vuestras redes sociales con el hashtag Conexiones EM. Las esperamos. Y antes de despedirnos de todo esto, ahora sí, tenemos un vídeo muy importante que mostraros. Un vídeo que hemos estado recopilando con muchísimos mensajes a este Día Mundial de la Esclerosis Múltiple, que queremos compartir con vosotros, y ahí está ese vídeo. Necesitamos estar más juntos que nunca. De nadie. Para que enfrentarse en soledad. La esclerosis múltiple. Que las personas con esclerosis múltiple las sientan solas. Es muchísimo más importante pedir ayuda. Ánimo y adelante. Todos tenemos que seguir viviendo para que nos ha tocado. Que nadie tenga que enfrentarse en soledad. La esclerosis múltiple. Que nadie tenga que enfrentarse en soledad. La esclerosis múltiple. Me pedía ir a la social. Juntos somos más. Anima a todos. Así que callamos apps. Conecta. Para que las personas con esclerosis múltiple se sientan acompañadas. Que nadie se enfrente a la esclerosis múltiple en soledad. Que nadie tenga que enfrentarse en soledad a la esclerosis múltiple. Un beso para todos. Qué bonito, damas y caballeros. Yo desde aquí daros las gracias infinitas por estar ahí acompañándoos. A todos y a todas que habéis estado desde diferentes puntos de España, del mundo, muchísimas gracias. Quiero terminar con este mensaje, un mensaje de fuerza, de valentía, de seguir luchando. Nos hemos quedado con esos mensajes tan positivos, de, por ejemplo, del doctor Arroyo. Así que animaros a que sigáis conectados, pero bien conectados, conectados con el mundo y, lo más importante, conectados con nosotros mismos. Un beso muy, muy, muy grande y a todos, y hasta pronto. Thank you.
Vale.